En el programa de hoy vamos a hablar de, de estimulación cognitiva. En este caso vamos a, a hacer un entrenamiento en, en la estimulación de la memoria. La memoria es el proceso cognitivo que permite al cerebro codificar, almacenar y recuperar la información de un hecho concreto. Este proceso es el que nos permite aprender. Gracias a la memoria, somos capaces de recordar experiencias y hechos del pasado, así como retener la información que hemos aprendido. Mantenerse activo realizando ejercicios de estimulación cognitiva es la clave para mantener y frenar el deterioro debido a la edad o debido a un daño cerebral adquirido. Existen Muchos tipos de memoria, aquí vamos a hablar solamente de, de los más importantes, uno de ellos es la memoria sensorial. La memoria sensorial lo que hace es que codifica la información de una forma muy breve y muy selectiva. Dura apenas unos milisegundos y dependiendo del tipo de, de estímulo y de su relevancia, esta información puede ser desechada o puede pasar a la memoria a corto plazo, donde permanecerá unos segundos más. Los tipos de memoria sensorial los podemos dividir en memoria icónica, que se encarga de procesar los estímulos visuales, la memoria ecoica, que procesa la información auditiva, la memoria olfativa, que registra los olores. La memoria áptica, que procesa la información captada por el sentido del tacto, y la memoria gustativa, que registra los, los sabores. Unos ejemplos de memoria sensorial serían los olores que percibimos cuando caminamos por la calle, son muchos estímulos y no todos se quedan en nuestra memoria. Los sonidos, los ruidos y las voces que registramos, por ejemplo, en una, en una fiesta o cuando vamos por la calle y las texturas que, que percibimos al tocar objetos cotidianos. Otro tipo de, de memoria eh, es la memoria a corto plazo. Eh, la memoria a corto plazo es la encargada de procesar estímulos sensoriales y convertirlos eh, en información que será almacenada por periodos también muy breves pero un poco más largos que, que, que la otra memoria que acabamos de ver. En este caso serían unos 40 segundos aproximadamente. Está relacionada con el razonamiento lógico y la resolución de problemas, la memoria a corto plazo. Y es un sistema activo que provee información a la memoria a largo plazo. Los tipos de memoria a corto plazo: pues sería un sistema ejecutivo que se encarga de, de regular todos los procesos de la memoria a corto plazo. Sería un almacenamiento episódico, que es el sistema encargado de procesar eh, varios estímulos y, y convertirlos en una representación con, con información visual, verbal, espacial y temporal. Eh, otro tipo sería el bucle fonológico, que es el sistema encargado de retener información verbal alfanumérica, es decir, letras y números, y la agenda visoespacial, que es el sistema que retiene información en forma de imágenes. Eh, Ejemplos de memoria a corto plazo pues, serían recordar nombres de personas, recordar direcciones, recordar cifras o series de números, números de teléfono, matrículas de coche, eh, recordar caras de personas o imágenes concretas, por ejemplo, el color de un coche... ¿Mm? Eh, ejemplo de, de memoria a corto plazo, pues sería, por ejemplo, recordar números. Aquí pues, vamos a hacer un, un ejemplo entre todos de memoria a corto plazo. Por ejemplo, eh, los números que se presentan ahora, el 7, 5, 3, 1, 8, 9, 4, 7, pues los leemos, intentamos leerlos. Eh, una sola vez y luego intentaremos recordarlo. Esto lo podéis hacer desde vuestras casas y, y a ver qué pasa. Una vez hecho esto y, comprobar, y comprobado por vosotros mismos qué, cuántos números habéis podido recordar, volvemos a leer otra vez la serie, los números de arriba, pero intentamos recordarlo de atrás hacia adelante. ¿vale? Con este ejercicio también estamos desarrollando la, la memoria de trabajo. Otro ejemplo de, de memoria pues, sería al observar una obra de arte. ¿vale? Escogemos una obra, un cuadro que nos guste de Internet, por ejemplo, un cuadro que no hayamos visto nunca, lo observamos durante 15 segundos vale eh, retiramos la pintura y, y intentamos recordar bueno esto lo voy a decir después primero vamos a ver la pintura esta pintura que se muestra en imágenes pues la observamos durante 15 segundos aproximadamente vale? Y una vez que, que la hayamos observado, tenemos que recordar al menos 10 cosas que, que hayamos visto ahí, en la imagen. Bueno, pues ahora vamos a pasar a lo que es la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es el sistema de almacenamiento de, de información capaz de retener estímulos por un periodo de tiempo que van desde horas hasta años. La capacidad para almacenar la información sin que sea olvidada pues depende de, de varios factores, como por ejemplo la profundidad con la cual se procesó el estímulo, las asociaciones que hayan hecho para retener la información. la cantidad de veces que, que se haya recuperado la información, cuantas más veces se recupere algo, es más difícil que se olvide. y ahora vamos a ver eh, los tipos de memoria a largo plazo. dentro de la memoria a largo plazo tendríamos la memoria explícita, que es la encargada de, de almacenar información que está, de, que está disponible de una forma consciente dentro de, esta, de este tipo de memoria explícita eh, podríamos destacar la memoria episódica que almacena información sobre momentos específicos en tiempo y espacio y la memoria semántica que retiene eh, lo que es la información general y la memoria implícita vale dentro de la memoria a largo plazo que sería el sistema encargado de retener información que está vinculada a la habilidad de motrices. Vamos a ver unos ejemplos de memoria a largo plazo. Eh, ejemplos de memoria a largo plazo pues, sería recordar un episodio de la infancia, recordar que al presionar un botón se puede encender o apagar un dispositivo, recordar cómo manejar una bicicleta después de años de, de inactividad y recordar cómo se escribe a máquina. Podemos aprender a escribir a máquina con 12 o 13 años, dejar un tiempo muy largo sin, sin hacer esa actividad. y de repente cuando volvemos a retomarla nos damos cuenta de que, de que sabemos continuamos sabiendo escribir a máquina. Bueno, pues aquí Vamos a ver una ficha que nos recuerda la, para, ejer, para ejercitar la memoria. ¿vale? Aquí aparecen unos, unos dibujos. Para hacer esta ficha hay que doblarla por la mitad. Aparecen unos dibujos durante un tiempo determinado, tenemos que observarlo. Luego doblar la ficha por la mitad y una vez que la hayamos doblado, mmm, dibujar los dibujos que, que recordemos que hayamos visto en la parte de arriba. ¿Vale? Esta ficha, la número 49, recitamos la, las palabras que aparecen en los recuadros, perro, avión, naranja, árbol, taza, y luego intentamos de recordarla. En la ficha 65 tenemos otro ejemplo eh, parecido al, al que ya me habíamos dicho antes, pero ahora incluimos los colores, ¿vale? Se dobla la ficha por la mitad, se retiene un poco la memoria eh, la figura y luego se intentan poner eh, en la parte de abajo. ¿Vale? En la ficha 66, pues aquí también aparece otro ejercicio para estimular la memoria y viene a ser lo mismo. Eh, nos fijamos en la parte de arriba en los objetos que hay, en este caso son objetos musicales, instrumentos musicales y los memorizamos durante un tiempo y um, después tenemos que localizarlo en la parte de abajo. Otro ejemplo sería la, fe, la ficha número 70. Aquí cambiamos de imágenes, serían plantas y tenemos que reconocerla. Esto sería memoria de reconocimiento. Otro ejemplo de trabajo que podéis encontrar en vuestro libro que ha editado el Ayuntamiento de Marmolejo para todos los mayores sería la ficha 74. En este caso, pues tendríamos que decir en la parte de arriba, por ejemplo, la fila de los puntitos, decir eh, los colores, eh, azul, verde, azul, naranja, verde, rojo, rojo, verde, e intentar recordarlo una vez que se hayan dicho. Bueno, espero que os haya gustado el tema este de de la estimulación de la memoria. Muchas gracias.